Aquí tenemos al protagonista de nuestro episodio, la pastinaca. Se trata de un pez muy peculiar, una raya con una cola que posee un aguijón venenoso. Este pez bentónico puede ser encontrado sobre el fondo arenoso o nadando cerca de él. Vamos a centrar nuestra atención en una de sus capacidades sensitivas bastante peculiar. La función de relación consiste principalmente en recibir estímulos del exterior y reaccionar, responder conforme a dicho estímulo. Pueden ser unos estímulos que me acerquen a la fuente de los mismos o que me alejen, por ejemplo, comida o un posible peligro. En el caso de los animales es frecuente que entre la recepción de la información y la emisión de la respuesta haya un procesamiento de dicha información para elaborar la respuesta más correcta. Otros organismos como las plantas son más directos, es decir, a tal estímulo, tal respuesta. Nosotros estamos acostumbrados a cinco sentidos, con la información propia de cada uno de ellos, y tenemos nuestros receptores específicos, los órganos de los sentidos, para poder recibir ese tipo de información. Pero en el mundo natural existen otros sentidos, otras informaciones que nosotros ni siquiera podemos vislumbrar o no podemos imaginarnos una idea de cómo es esa información. Uno de estos sentidos, una de estas informaciones que algunos organismos tienen capacidad para recibir, son los campos eléctricos, es decir, poseen electroreceptores. Y este es el caso de los elasmobranquios. Los elasmobranquios son un grupo de peces condrictios, es decir, con esqueleto cartilaginoso, que comprende principalmente a los tiburones, como tenemos aquí en este caso, o a las rayas, como esta raya que tenemos aquí. Bueno, pues estos animales tienen la capacidad de percibir, como comentaba, los campos eléctricos, incluso campos electromagnéticos. Tienen unas estructuras especiales que se llaman ampollas de Lorenzini. Esas ampollas de Lorenzini se encuentran repartidas por todo el cuerpo, especialmente en la parte ventral y parte anterior. Básicamente consisten en un poro, el comienzo es un poro en la superficie epitelial, que es seguido por un canal relleno de una sustancia gelatinosa. Como decía, gracias a este órgano tan particular de la ampolla de Lorenzini, pues estos animales son capaces de detectar desde los grandes campos electromagnéticos de la Tierra, lo que le permite incluso llevar a cabo grandes migraciones de unos, incluso de muchos kilómetros, y su ciclo vital está íntimamente ligado a dichos movimientos migratorios. O también estos mismos receptores le sirven para detectar pequeños campos eléctricos. Los seres vivos, como resultado de nuestra actividad vital, por contracciones musculares, etc., llevamos a cabo pequeñas descargas eléctricas que generan en torno a nosotros campos eléctricos. Estamos hablando, por ejemplo, cuando hay una presa que genera estos campos eléctricos y que es una presa de este tipo de animales, pues estamos hablando de unos niveles bajísimos. Pensemos en esta pila AA. Esta pila AA es de 1,5 voltios, es decir, que la diferencia potencial entre los dos polos de la pila, yo ahora toco los dos polos de la pila, no noto nada, porque es un voltaje pequeñísimo para mí, pero me está atravesando la corriente, mi cuerpo, del polo negativo al polo positivo. Bueno, pues estamos hablando de que estos animales son capaces de detectar presas que pueden estar enterradas o no visibles, o ser de noche, o en aguas turbias, donde no pueden percibirlas, pero visualmente o mediante el olfato, pero sin embargo, cuando pasan cerca de ellas, son capaces de detectar descargas eléctricas, campos eléctricos del nivel de microvoltios, es decir, la millonésima parte de un voltio, menos de la millonésima parte de lo que produce esta pila, o incluso en algunas especies de rayas,
llegan incluso al nivel de los nanovoltios. Nanovoltios, estamos hablando de la mil millonésima parte de un voltio. Es decir, descarga eléctrica más inferiores a la de esta pila en más de mil millones de veces. Hemos tenido la inmensa fortuna de poder grabar un episodio de electrodetección gracias a las ampollas de Lorenzini de las pastinacas, concretamente de una especie que se llama Dasiatis pastinaca, una pastinaca de nuestro Mediterráneo. Espero que os guste el vídeo. Vamos al encuentro de nuestro protagonista de hoy. Hemos de buscarlo en fondos arenosos. Esta pastinaca se encuentra plácidamente descansando y este ejemplar se halla al lado de un pez plano pariente de nuestro lenguado. Hemos encontrado una pastinaca, pero mientras la estábamos siguiendo, se nos cruzó un banco de mújoles al que prestamos atención momentáneamente. Continuamos nuestra búsqueda y localizamos un ejemplar. Nuestra presencia no es bien recibida por esta pastinaca que se aleja apresuradamente. Pero el comportamiento de este ejemplar es distinto. No se altera ante nuestra presencia como otros ejemplares. Su nadar es bien distinto de otras pastinacas avistadas anteriormente. Para. ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? ¿Habéis visto cómo la raya se desplazaba? Muy pegado al fondo, muy pegada. Siguiendo, surcando los ripples, subiendo y bajando los ripples, los plegamientos de la arena del fondo marino, arenoso. Y cómo, de pronto, al pasar a una determinada, por un determinado punto, se ha pasado ligeramente, se ha dado cuenta y ha vuelto rápidamente, se ha quedado en la posición anterior. Lo que ha ocurrido ha sido lo siguiente. He traído aquí un acuario en el que he querido representar, pues, la presa escondida, en este caso he puesto un pececito de plástico enterrado en la arena, su forma de pasar desapercibido frente a los depredadores. Pero claro, como parte de su actividad, aunque esté parado, inmóvil, hace pequeños movimientos y parte de su actividad vital genera campo eléctrico. La raya que iba por encima, surcando a corta distancia para poder detectar con más facilidad dichos campos eléctricos, justo a pasar por encima del campo eléctrico, sus ampollas de Lorenzini lo han detectado. Y vamos a volver un momento al laboratorio para que veáis cómo son las ampollas de Lorenzini y cómo funcionan. Y volvemos ahora y continúo explicando lo que ha ocurrido y volviendo a verlo. Aquí podemos ver la pizarra dibujada un pequeño modelo, un modelo simplificado de lo que es una ampolla de Lorenzini. Aquí estaría el exterior, el medio acuático, en el que, bueno, transcurre. Realmente, si pensamos en la parte ventral de una raya, el dibujo habría que darle la vuelta. O si pensamos en la parte dorsal de una raya, no viene perfectamente. La cuestión es que aquí está el exterior y aquí tendremos el interior del animal. La información eléctrica vendrá del exterior. El campo magnético, electromagnético, eléctrico en este caso, vendría procedente del exterior. Y aquí tendríamos, esta sería la piel, esa superficie, por ejemplo, blanquecina que hemos visto antes, y aquí estaría el poro, la entrada al poro, que constituye el comienzo, podríamos decir, de esta perspectiva, de la ampolla de Lorenzini. De tal manera que este poro es seguido por un canal estrecho, delgado, y que este canal está relleno de una sustancia gelatinosa, de un gel, que le va a dar consistencia y va a permitir la transmisión de la información eléctrica a lo largo del canal. Este canal desemboca
en una serie de alveolos que están recubiertos internamente por células receptoras sensoriales, que son células también ciliadas, y cuando llega la información eléctrica, estas células son las que van a recibir dicha información eléctrica y las van a transformar en un tren de ondas nerviosas que por estas fibras nerviosas van a dirigir la información hacia el cerebro. Bueno, ya sabéis cómo funcionan las ampollas de Lorenzini. De tal manera que cuando ha pasado por encima del campo eléctrico generado por el pez, la ampolla de Lorenzini de la pastinaca lo ha detectado, por inercia se ha pasado ligeramente, pero rápidamente ha vuelto, se ha puesto justo en la vertical de la presa y se ha asentado sobre la arena. A continuación vais a ver lo que va a ocurrir, pero antes de eso, para que podáis apreciar con más claridad lo que acabo de explicar, vamos a rebobinar las imágenes y vamos a partir otra vez para que veáis todo este proceso de detección, cómo se pasa, digamos, de frenada, pero cómo vuelve a entrar, cómo se posa sobre la arena y lo que a continuación ocurrió y que tuvimos la suerte de poder grabar justo este verano. Yo, para que lo veáis con más claridad, me voy. Detectada la presa, se posa sobre el fondo y empieza a evacuar arena. Fijémonos en que los movimientos de las aletas en este caso expulsan la arena hacia atrás. No pretende enterrarse. Se queda muy pegada al fondo, con la boca en la vertical de la presa. El resto del disco se adhiere fuertemente al fondo para evitar que su comida se escape. Va ahondando en la arena. Con cada movimiento de sus aletas, va ahondando un poco más. Ha excavado varios centímetros en la arena. Es posible que la presa se esté moviendo bajo la arena. De ahí los pequeños cambios de posición de la pastinaca. Posiblemente tenga la presa ya muy cerca de la boca, o bien la está ingiriendo, o puede que la esté desmenuzando en el caso de que sea un cangrejo. Nuestra amiga abandona la zona una vez cumplido este episodio de depredación. Después de haber sido testigos del uso de las ampollas de Lorenzini, órganos sensoriales extraordinarios, contemplemos y disfrutemos el nadar majestuoso de estos maravillosos y en buena medida desconocidos animales.